La Iglesia de los 40.000 Cadáveres. Suena como el título de una película de Rob Zombie, pero en realidad es la descripción de la BBC del Osario de Sedlec. Situado a unos 80 kilómetros al este de Praga, República Checa, alberga cálices, paredes ornamentadas e incluso una lámpara de araña construida con los huesos de más de 40.000 esqueletos. Cerca de 30.000 de estos esqueletos pertenecieron a las personas que sucumbieron a la peste negra durante el siglo XIV. Ese número ya es impresionantemente alto, pero representa solo una pequeña fracción del total de muertes por la plaga. What madness is this? Plague. Plague. Like no other. La BBC dice que unos 25 millones de personas, más de un tercio de la población de Europa, sucumbieron a la plaga. El historiador Ole Benedicto proporciona una estimación aún mayor, escribiendo que muy probablemente alrededor del 60% de la población pereció y fue una forma horrible de morir. La gente desarrollaba nódulos linfáticos intensamente inflamados y vomitaba o tosía grandes cantidades de sangre. La muerte normalmente llegaba en 2 días. Benedicto escribe que esta plaga fue terrible y sin precedentes y argumenta que los europeos contemporáneos en realidad la llamaban la muerte terrible, no la muerte negra. La descripción latina de la plaga, atra mors, se presta a 2 interpretaciones porque atra se traduce tanto a negro como a terrible. Con el tiempo, la terrible nube negra que se cernía sobre Europa se disipó, permitiendo que el largo y arduo proceso de recuperación de la sociedad comenzara. Pero ¿cómo terminó la peste negra? Honestamente, la verdadera respuesta a la pregunta podría estar enterrada en la iglesia de huesos de Sedlec hasta donde se sabe, porque los historiadores no pueden decir cómo terminó exactamente la peste negra. Hay teorías que vale la pena mencionar, pero las fuentes autorizadas ni siquiera están totalmente de acuerdo en cuándo terminó la peste negra. El Museo de Ciencias de Londres, por ejemplo, dice que duró desde 1347 hasta 1351. Benedicto afirma que abarcó los años 1346 a 1353. Complicando aún más las cosas, mientras que el término peste negra se refiere a este intervalo de tiempo relativamente limitado, en realidad la plaga persistió por siglos, asolando Europa, el norte de África, el Oriente Medio y Asia en oleadas de desigual magnitud. Pero el último brote importante de la plaga ocurrió en Londres entre 1665 y 66. Algunos historiadores atribuyen a los avances de la medicina el haber frenado la propagación de la plaga, en particular durante la primera oleada de la peste negra, las sociedades comenzaron a aplicar medidas como la cuarentena de pacientes y el aislamiento de las personas. Otros expertos ven todo esto como algo evolutivo, afirmando que los cambios genéticos en la bacteria de la plaga o sus portadores rompieron el ciclo de brotes. Según la revista Emerging Infectious Diseases, la peste negra marcó la aparición de la cuarentena. En aquel entonces, la palabra cuarentena, que proviene del término italiano 40, se refería a una medida de precaución impuesta por las ciudades portuarias europeas. Los barcos que llegaban tenían que permanecer anclados por 40 días antes de desembarcar. Esto era diferente a la práctica de aislamiento que implicaba separar a los enfermos de los sanos. Con la cuarentena, las personas aparentemente sanas que estaban expuestas a la plaga tenían que permanecer aisladas también. Algunos locales se esforzaron mucho por mantener a la gente alejada de los demás. Como señala la revista Clinical Infectious Diseases, en 1374, las autoridades en Italia declararon que toda persona con la peste debía salir de la ciudad e ir a los campos para morir o recuperarse allí. En 1377, las autoridades de lo que hoy es Dubrovnik, Croacia, exigieron que todo aquel que llegara de una región plagada por la peste entrara en cuarentena por 30 o 40 días. Además, se construyó una instalación de tratamiento en las afueras de la ciudad para los residentes enfermos y para los extranjeros. Los hospitales erigidos para combatir la plaga permanecieron en funcionamiento hasta el siglo XX. Y en realidad la plaga nunca desapareció completamente, pero hoy es apenas una sombra de lo que solía ser. Life Science explica que la plaga actual evolucionó a partir de una especie de bacteria menos virulenta, la Yersinia pseudotuberculosis, que a menudo causa infecciones estomacales leves. Pero las cepas bacterianas que llevaron a Europa a una crisis sin precedentes fueron el resultado
resultado de dos mutaciones. La primera alteración trajo al mundo a la Yersinia pestis, que tenía la capacidad de causar la peste neumónica, una desagradable infección pulmonar que se propagaba a través de los estornudos o la tos. La segunda alteración dio lugar a la peste bubónica, que inflamaba los ganglios linfáticos. Un análisis de ADN del 2011 de 109 londinenses que murieron durante la peste negra sugiere que las cepas bacterianas responsables de esta pandemia medieval se extinguieron. ¿Pero qué cambió? La evolución humana podría tener algo que ver con ello. En un estudio realizado en el 2014 por una universidad holandesa, los investigadores concluyeron que la peste negra obligó a las poblaciones afectadas a desarrollar inmunidad. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.